creando contenido digital para diversas plataformas, para Blogger, para YouTube, y he comenzado a incursionar en TikTok hace más o menos un mes, mes y medio. Entonces, con Chris me estaba planteando cómo puedo hacer para incrementar el número de suscriptores y mi tráfico a mi canal de YouTube. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué haces tú para poder generar suscriptores, tráfico y por ende dinero? Generar dinero, generar ingresos a través de YouTube. Sabemos que desde el año pasado, a nivel mundial, tenemos una crisis con los del COVID, especialmente en Latinoamérica. Y una de las recomendaciones que te dan dentro de las amplias recomendaciones que uno tiene que tener para protegerse del COVID es quedarte en casa, pasar la mayor tiempo en casa, ¿no? Y bueno, te quedas en casa, pero surge la pregunta, ya, yo me puedo quedar en casa, ¿cómo me mantengo? ¿Cómo mantengo a mi familia? ¿Cómo cubro mis gastos personales? Da la coincidencia que yo renuncié a mi trabajo a finales del 2019, antes que comenzara la crisis del COVID. Le dije a mi jefe, voy a trabajar hasta en diciembre, le mencioné que iba a renunciar, y me dijo, ya, quédate 2 meses, hasta febrero del 2020. Ah, ya, no hay problema. Entonces, febrero del 2020, llega febrero del 2020 y renuncio al trabajo. Pero renuncio porque ya había comenzado a monetizar el canal, ¿no? Entonces tenía todo un plan, pero dentro del plan no estaba lo del COVID. Entonces en marzo, aquí en Perú, comienza la crisis del COVID. Y se cierra todo, se cierra todo. Y el problema aquí es, ya, y ahora, si yo salgo a la calle, me puedo contagiar a mi familia. Entonces vino como una bendición el canal de YouTube, este canal que les voy a mostrar aquí. ¿Dónde está? Por acá. A ver, vamos a ver acá. Veamos. Tum, 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 tum. Veamos. Acá está. Este es mi canal de YouTube. Esta es la portada. ¿Ya? Quiero que tengan en cuenta el título que dice Business Intelligence. Ya, ténganlo presente, ya, porque luego cuando vean el canal me van a decir, oye, pero no tiene nada que ver con Business Intelligence, o al menos ha cambiado en el tiempo. Lo he dejado ahí, lo puse en el 2018, ya. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto, Business Intelligence y el número de suscriptores. Acá indica 15.800, pero ahorita estoy en 15.870, más o menos. 15.870, más o menos. Ya, entonces, Intelligence, este es mi canal. Entonces, vino lo de la pandemia y el canal me salvó la vida. No tenía que salir a la calle para nada. Yo solo salgo de mi casa a comprar el pan y a comprar mis naranjas y hacer algunas otras actividades, pero dentro de aquí de mi barrio, del sector donde estoy, y no salgo para nada. Y la pregunta es, oye, ¿y con qué te mantienes? ¿Con qué pagas tus gastos personales? ¿Con YouTube? YouTube cubro la universidad porque estudio administración de empresas, estoy en el último año y el canal me salvó. No tuve que renunciar a la universidad porque paga los gastos para eso. Entonces, quiero mostrarles esto. Administración del canal. Listo. A ver, está cargando. Ya vamos a Analytics. Vamos a Analytics. Ingresos. Esto es desde enero hasta junio. Ahorita en junio estoy en 262 con 19 céntimos. $262. ¿Ya? Y estos son mis resultados desde enero hasta junio de este año. De este año. Del 2000, del 2021, ¿no? Con sus bajas y con sus altas, pero el canal paga los gastos. ¿Cómo llegas a estos números? Para algunos puede ser muy poco, mucho. Oye, yo gano 50, 80, 90 más que eso. Ese es un sencillo para mí. Claro,
pero estamos en el contexto del COVID. Para este dinero que ustedes ven aquí, yo no tengo que salir del punto A al punto B. No tengo que interactuar con otras personas. Solo subir los videos al canal, compartirlos, y YouTube todos los 22 a las 5 de la tarde deposita el dinero que se ha acumulado durante el mes. Ahorita estamos domingo, todavía tengo lunes y martes. Entonces, debemos estar en los 290 hasta $300. Hoy día debe depositarlo a las... Lo de ayer debe estar depositándolo. Supongo que deben ser unos 10, $12. Entonces, tengo hoy día, mañana lunes y el martes. Sale 290, podemos llegar a 300. Entonces, ¿cómo llegas a estos números? Tú tienes tu canal de YouTube. Comienzas con tu canal de YouTube, tienes tu tema, defines tu tema, puede ser informática, no sé, derecho, el tema que tú quieras definir, que te apasione, que tú quieras tratar en tu canal. Entonces, una vez definido el tema, lo que yo hago, lo que estaba conversando con Chris, es que, oye, ¿cómo genera? Yo estoy creciendo alrededor de 100 suscriptores de 2 a 3 días. Entonces, yo, Chris tiene un grupo de WhatsApp. Aquí está el grupo de WhatsApp, permítanme. Lo tengo por aquí. Acá está, contenido Latam. ¿Ya? Contenido Latam. Y en el contenido Latam he estado compartiendo cada vez que avanzaba, porque ya se venía el webinar. Esto fue ayer, creo. Es 15.800. Ayer lo compartí. 15.800. Y ahorita tengo 15.877. Casi un día. Mañana debo completar los 15.900. O si no, hoy día en la madrugada. Mañana más tardar a las 11, 12. 15.800. De ahí compartí los otros días. Por acá debe estar. A ver, permítame. 15.800. Por aquí está. Por aquí debe estar. Acá está. 15.700 el jueves. 15.700 el jueves. Por acá debe ser el otro. A ver, permítanme. 15.700, por acá debe estar. A ver. ¿Cómo esto termina? Ah, acá está. 15.600. ¿Ya? Entonces, ¿ves el crecimiento? 15.600 el martes. Entonces, ¿ves que hay un crecimiento en el canal constante de casi 2 días, máximo 3 días? Entonces, ¿cómo yo, ya que tengo mi canal y comienzo a subir videos, ¿cómo puedo crecer? Yo no te prometo que vas a crecer en 1,000 suscriptores diarios, subes tu video y en 5 minutos tienes 1,000,000. No. Eso a mí todavía no me ha pasado. Pero lo que sí te puedo decir es que puedes crecer alrededor de 100 suscriptores. Tal vez puedas crecer mucho más, pero lo que yo te puedo prometer es que tú vas a crecer alrededor de 100 suscriptores cada 3 días, más o menos. Cada 2 días, cada 3 días. Entonces, ¿qué es lo que haces tú, Renzo, para crecer alrededor de 100 suscriptores cada 2 días, cada 3 días? Es simple. Y por eso cuando se lo comento a algunos amigos me dicen, ¿has jalado marketing? ¿Has llevado marketing en la universidad? Sí. ¿Y has jalado? No, he sacado buenas notas. Porque yo no veo ninguna estrategia. Sí la hay, pero como es tan simple, cuando lo explico, cuando lo muestro, me dices, ah, eso cualquiera lo puede hacer. Eso yo lo hago. Pero yo le digo, ya, pero hazlo y muéstrame tus resultados, ¿no? Entonces, tempranito en la mañana, son 3 horarios. En la mañana, no sé, 7, 8 de la mañana, aunque aconsejo un poquito más temprano. Te levantas. Esta es mi cuenta de Twitter. Fíjate en la fecha, noviembre 2020, ¿ya? Noviembre 2020. Todavía no he llegado al año y ya tengo 514 seguidores. 514 seguidores. Vamos a notificaciones.
Mira todo lo que han compartido mi material. Compartido, que les ha gustado. 10 otros retweets sobre la temática. Esta es una cuenta sobre el lenguaje de programación R. Y sí, puedo seguir. Entonces me levanto temprano en la mañana y lo primero que hago en la mañana, por supuesto, agradecerle a Dios por la salud y la vida. Y lo segundo que hago es abrir mi cuenta de Twitter. Y voy a mi canal. A ver, vamos al canal. Contenido. A ver. Ahí está. Números aleatorios. Obtener vínculo para compartir. Tuitear. Generar números aleatorios enteros y decimales en el lenguaje. En el lenguaje. El lenguaje de programación R. Funciones sample runif. Enlace del video y comienzo con RStudio. Tú tienes que definir los hashtags que vas a que se adecúen a tu temática, ¿no? En este caso mi temática es programación, ciencia de datos, inteligencia de negocios. Por eso estoy usando estos hashtags. Renzo, ¿y cuántos hashtags es adecuado colocar o hay algún... ahorita vas a ver cuántos pongo. Open source, data science, coding, programming, estadística, machine learning. Y ahorita van a comenzar las preguntas. ¿Pero por qué pones ese hashtag? Ahorita lo van a ver. Mi favorito, 100 days of code. A los que me olvide restar, registro de pensador, programa, data. Ah, tutorial. Tutoriales. Listo. Entonces, el texto, generar números aleatorios enteros y decimales en el lenguaje de programación R, funciones sample y run if, y le pongo, ¿cuántos hashtags tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero tengo 12 hashtags y todavía tengo 9 caracteres. Y abajo tienes el vídeo. Entonces, voy acá. Ya. ¿Y has visto lo que ha pasado? ¿Ves? Ya tengo una notificación. Vamos a la notificación. Este bot que está acá, está asociado a alguno de los hashtags que yo utilizo y comienza a retuitearlo. ¿Ya? Y eso es lo que hago a la mañana. ¿Ves acá estos 6 compartidos y este corazón? Son retweets de bots asociados a cada... Como ves, se repite que, mira, esto lo he puesto hace 6 horas. ¿No? 22 atajos, casi los mismos hashtags, y me lo he retuiteado 6 veces. 2 veces, solo le gustó. A ver, vamos a ver uno grande. Acá, 12 veces. Aunque este está en inglés, ¿no? ¿Cómo crear el diagrama de Chicago en inglés? 12 veces, 5 likes. Entonces, con esto, tú lo que generas con esto es que compartan tu contenido. Tú abres tu cuenta, lo que yo recomiendo es que la cuenta sea específica para tu temática. ¿Por qué? Porque yo antes tenía esta cuenta que es mía, a Renzo Cáceres Rossi. Esta es mi cuenta personal, ¿ya? Y compartí el mismo material y no tenía, mira cuántos suscriptores tengo. Si vamos a mi perfil, 177 y la cuenta la tengo desde el 2011. Compartí el mismo material, y nunca quedé en seguidores. Nunca. Mira desde dónde lo tengo. 2011, y no pasó nada con la cuenta. Pero cuando creé una cuenta en específico para la temática,
sin poner nada personal, solo la temática que yo manejo, mira, se unió en noviembre del 2020 y tengo 514. Entonces, lo primero que tú haces en la mañana es compartir tu material por Twitter. Cabe señalar que Twitter no tiene el mismo impacto que Facebook, pero te ayuda a posicionarte. Otra cosa, Twitter lo puedes monetizar. Cuando llegas a 1,000 suscriptores, te permite colocar aquí, en esta área, lo que ellos llaman un jar, como un jarroncito, donde tus seguidores pueden colocar dinero. ¿Ya? Entonces, Twitter lo puedes monetizar. Yo estoy por. Todavía falta supongo que ser unos 3 meses más, 4 meses más. Pero quiero llegar a esos 1,000 suscriptores para monetizar Twitter. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer en la mañana es Twitter. Twitter, comienzas a retuitear. Y mira, mira, así, cuando yo he conversado con Chris y con los chicos, yo digo como loco, y cuando me refiero a como loco, entre comillas, mira cuánto, así, todo tu material, ponlo. Acá no hay spameo que estás molestando a las personas, para nada. Mira, 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 es una sábana de todo mi material, de todo mi contenido. Ah, y cada vez que yo llego a 100 suscriptores, lo comparto también como loco, así. Que también atrae, mira, 5 retweets y 3 likes. Todo, 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 todo. Todos tus videos, ya, ese es uno. Luego, blogger. Blogger. Y yo he creado este blog que se llama BlogsR. Hablamos R. Este es mi blog. Como puedes ver, está monetizado, esta publicidad está monetizado y acá abajo también. Acá abajo aparece, ay, perdón, ah, no, tengo que entrar al artículo. Acá es monetización, el blog está monetizado. Entonces, acá está. Acá está, esta publicidad, ¿no? Aquí y acá. Entonces, tengo este blog y hago lo mismo. Me levanto temprano. Por la mañana comparto mis videos y comparto mis artículos. Todo, todo, todo. Mira, ya apareció otra notificación. Este señor, Fabricio, ha retuiteado el tweet que acabamos de colocar aquí. Los bots más este bot, ¿no? Entonces, tienes para compartir, para que compartan tu material. Entonces, tengo este blog con material que yo hago. Entonces, la cuestión aquí es que yo uso Blogger, ¿ya? No estoy usando WordPress ni nada por el estilo, porque lo que le queremos mostrar es que no tienes que gastar nada, no tienes que comprar un dominio, no tienes que configurar WordPress, que tengo que entrar por aquí, que tengo que configurarlo con MySQL, HTML, nada. Blogger, el Blogger que tú tienes aquí en tu cuenta, de Google. ¿Dónde está Blogger? Por aquí. Ah, acá está. Este Blogger es tu blog, que ya te lo da gratuitamente Google. Tú creas tu blog y puedes comenzar a monetizarlo. Entonces, tú para monetizar tu blog, este blog, tienes que tener alrededor de 20 artículos. Y comienza, uy, Renzo, 20 artículos. No tengo tiempo para escribir el artículo. ¿Qué quieres? ¿Que comience, que me ponga a escribir artículos? No tengo tiempo. Y oye, y seguro escribir artículos es súper pesado. Tengo que hacer una investigación. Para nada. Si tú entras a mi blog, se llama hablamosr.blogspot.com y profundices en el artículo que he colocado, lo único complicado es la entrada. ¿Ya? Para eso es una entrada, pero una entrada buena. Buena, buena, buena. ¿Ya? Y lo demás es. Es como un manual. Es un manual. Como si te mandaran en el trabajo, oye, necesito que me hagas un manual de no sé, de cómo usar Word. Copias las imágenes. Copias las imágenes. Pones el texto. Un texto simple, explicativo, nada complicado. Acá yo no me pongo a filosofar ni nada por el estilo. Y publicas el blog. Yo, en 2 semanas, dos, ya ponle 3 semanas, ya tienes un blog ya hecho,
con los 20 artículos que te pide Google para poder monetizarlo. Por supuesto que hacen la misma revisión que YouTube. Te ponen la publicidad. Si te lo aceptan, te ponen la publicidad y ya lo puedes monetizar. Entonces, déjame actualizarlo. Esto se actualiza a las 7 de la noche. Son 7 y 23. Ayer tuve 589. Estaba en 541. A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. 551. Y comienza el conteo. Ya, y esto lo puedes monetizar y te genera dinero. Todavía no he generado los mismos resultados que YouTube, pero te genera dinero. Alrededor de 50 soles, 60 soles. Oye, pero ese es muy poquito para todo el esfuerzo. Yo también lo pensaba así. También lo pensaba así. Entonces, me rendí con el blog. Mira esta fecha. 19 de marzo. ¿Ya? 19 de marzo. Y recién he publicado el 5 de junio. ¿Ya? El 5 de junio. Del 19 de marzo al 5 de junio. Pero tuve la suerte de que publiqué este artículo, Diagrama de Ishikawa. Del 5 de junio, todavía no, 5 de junio más o menos, tiene 2,336 vistas. Y esto levantó las métricas. Y en una semana hice 30 soles. Oye, pero eso es muy poquito. O sea, ya, en esta semana que está por terminar el mes. Entonces me di cuenta de que el error que estaba cometiendo es que me rendía rápido. Agarré y decía, esto no sirve, yo quiero ganar igualito que en YouTube. Y no mantenía las métricas altas. Entonces he comenzado a compartir como loco, entre comillas, y las métricas se han elevado. Entonces me digo, si yo en casi una semana he hecho 30 soles, oye, si lo hago en un mes, va a salir mucho más dinero. Y sobre todo porque el valor de la publicidad va a aumentar, va a estar en lo más alto y voy a poder ganar más dinero. Entonces, estamos aquí. Estamos en Twitter, tienes Blogger, ¿ya? Blogger, monetizas con Blogger, compartes con Twitter. Todos conocemos LinkedIn. Tienes acá LinkedIn, esta red de networking. ¿Qué haces? Compartes, simplemente compartes. Va, así publicas. Ya está. Lo publicas. Y te ven, y te comparten. Renzo, quiero pruebas. ¿Quién te ve? Todas estas personas. Todas estas notificaciones son notificaciones que han visto mi contenido, mi material, desde artículos hasta video. Todo, porque lo comparto constantemente. Tienes todas estas plataformas. Toditita, mira, ¿ves a todas estas personas? Todas estas personas gustan del material, le dejan un comentario, reaccionan frente al material que comparto y lo ven. Entonces, me genera tráfico, me genera suscriptores. Repito, ni Twitter, ni LinkedIn tienen el mismo impacto que Facebook. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero me permite generar suscriptores. Me permite generar tráfico al canal. O al blog, ¿no? En este caso, al blog. Entonces, como puedes ver, en Twitter tengo todos estos retweets de seres humanos y de bots. Y en LinkedIn también. De profesionales sazonados, de profesionales en distintos campos que ven mi material. Porque lo comparto, entre comillas, como lo puedes ver aquí, ¿no? En notificaciones, todos son personas que han compartido mi material, que lo han visto, que lo han comentado, que han reaccionado de manera positiva frente al material. Mira acá. Acá tengo 46 visualizaciones cuando llegué a 15,700. Cada vez que tú llegues a 50 suscriptores, 100 suscriptores, compártelo. Ese es tu logro. Pero compártelo por todos lados. Te va a generar impacto para tu canal, tráfico y suscriptores.
Algo tan simple como 15.700, gracias por su constante apoyo, el link y la imagen grandota. 46 visualizaciones. Tres personas con el cargo de experto en control de calidad, Chile, por aquí, administrativo, auditor, que han visto o que han accedido al link, al vídeo. Entonces, estamos con Twitter, estamos con LinkedIn y vamos al peso pesado, a Facebook. Junio 24, 3:36, 3:13 p.m. Enfóquese aquí, por favor. 286 personas han gustado, han comentado de manera positiva, un like o un corazón. 32 comentarios y 65 veces ha sido compartido. ¿Qué compartieron? ¿Qué compartí? Esta imagen, esta foto, es un certificado del Cognitive Class. Y arriba les pongo, este grupo es de SQL para principiantes. ¿Ya? SQL para principiantes. Entonces digo, hola chicos, los invito a obtener esta certificación que es gratuita, otorgada por el IBM Cognitive Class para que puedas manejar bases de datos SQL. Te dejo el enlace del vídeo y con los hashtags respectivos relacionados, ¿no? SQL, SQL Developer. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que yo había publicado este video. A ver, permíteme, creo que lo tengo por acá. A ver, lo tengo por aquí. Ah, acá está. Había publicado este video, SQL y bases de datos relacionales. Y me frotaba las manos. Dice, uy, voy a ganar mucho dinero con este video. Uy, va a ser la sensación. Y nadie lo veía. O sea, no tenía el impacto que yo esperaba. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es un buen video, he puesto los hashtags, he puesto la descripción, he puesto las etiquetas, pero nadie lo veía. Y me rascaba la cabeza, ¿pero por qué? Lo veían como un video más. Y luego me acordé que el ser humano le encantan los certificados. A todo el mundo les encanta el certificado. Todo el mundo presenta su certificado. ¿Ya? Que es motivo de orgullo por un lado, ¿no? Entonces lo que hice es ya no poner el video, sino poner el certificado que yo mencionaba en el video. Y por eso obtuve eso, sigo obteniendo esos 286 likes, estos 32 comentarios y estos 65 veces que ha sido compartido. Y ha sido publicado el 24. 13. Entonces, regresamos al video. Video. Acá está. Me ha generado $8. Uy, pero siempre escucho eso. Tanto esfuerzo para $8. Pero mira cuántos suscriptores me ha generado. 238. Entonces, o puedes ganar por aquí, 8.21, o puedes ganar por suscriptores, ¿no? Entonces, pero enfócate aquí. Externa, la fuente de tráfico externa es el 82.3% de este video. Es esto que está acá. Esto me genera ese tráfico externo que me permite posicionar el video o me permite generar los suscriptores o me permite ganar este dinero. Entonces, busqué otro ángulo, poner ese certificado. Entonces, si tú tienes un canal, no sé, de Linux, por ejemplo, la comunidad Linux es bien importante para Chris está envuelto bastante en la comunidad Linux. Entonces, lo que tú haces es ofrecerle un certificado gratuito. Renzo, ¿dónde encuentro certificados gratuitos? No hay certificados gratuitos. Entonces, Cisco Academy. ¿Ya? Si tu temática es otra, derecho, administración, tendrías que buscar un certificado o certificado lo más gratuito que puedas encontrar. Entonces, vas al Cisco, al NetAcad, acá, y acá tienes todos estos cursos. No solo de Linux, es cursos en general, pero acá tienes curso Linux. ¿Ya? Curso Linux. Acá está, este curso que está acá. O Linux Essentials. Me parece que dos o tres de estos son gratuitos. Y lo que haces es cubrirlo. Lo cubres
cubres el curso para tu canal y lo publicas, lo compartes en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, lo compartes y te va a generar ese tráfico, te va a generar ese dinero y ese, ese tráfico que tú necesitas para hacer crecer tu canal. Renzo, he cubierto este certificado, pero igualito, no tiene mucho impacto. Ah, haces esto, cortas el certificado, lo pegas en el grupo respectivo y colocas el texto, siempre señalando gratuito, gratis. Tú sabes que a las personas les gusta lo que es gratis, gratuito, listo. Lo pegas, está. Te genera el tráfico, te genera lo que tú necesitas. Ya, y oh, bueno, ¿y qué? Ya, ¿y qué de novedoso tiene esto? ¿Qué? Bueno, yo podría hacer eso, no se me podría haber ocurrido. Vamos a los comentarios. Aquí te ha generado tu tráfico, ha compartido, ha comentado. Y acá las personas les encanta decirte gracias. Oh, gracias. Pero cuando tú vas a ver el conteo de tus suscriptores, oye, todo el mundo me da las gracias, pero nadie se suscribe. Ah, bueno. Yo agarro y le digo, me ayudarías mucho si te suscribes a mi canal de YouTube. Saludos. ¿Es gratis? Totalmente gratis. Y le pongo mi video. Entonces, con esto, tenemos más comentarios, ¿no? Estos dos más, tenemos más comentarios. Y como puedes ver, a todos, o a la gran mayoría, le pongo mi canal de YouTube y genero esos suscriptores. Lo que he notado es que se les olvida. Oye, muchas gracias, todo, pero no se suscriben al canal. Entonces, voy abajo a los comentarios y les digo, oye, ay, qué bien, qué chévere. Me ayudaría mucho si se suscribes a mi canal. Y se suscriben, ¿ah? Uy, disculpa, me había olvidado. Me ayudarías mucho si te suscribes a mi canal. Interesada. Mira estos dos likes, ¿ah? No que me digan, oye, no me molestes, me estás haciendo spam, me acosas, para nada. Otra vez le vuelvo a decir, suscríbete a mi canal. Ahí está el corazón, ¿ah? No para que me digas, oye, estás acosando a la gente, estás haciendo spam, nada. Ni el administrador de este grupo me banea o se queja conmigo o ninguno de estos usuarios dice, oye, Renzo, o oye, usuario, me estás molestando, me estás acosando, para nada. Nunca me ha ocurrido, nunca. Porque el contenido es de valor. Eso es otra de las cosas. Si le vas a poner cualquier tontería, claro que te van a decir, oye, me molestas, me dices que me suscriba a tu canal y aparte me envías basura. O sea, claro que te van a... Claro que se van a quejar con el administrador, te pueden banear o sacar del grupo, pero yo estoy seguro de que el contenido que yo comparto es de valor. Por eso obtengo estas reacciones positivas del 80-90%. A veces yo les digo, oye, suscríbete a mi canal y no pasa nada. Pero entre el 80-90% me responde de manera positiva. Muchas gracias, estudio arquitectura y me vale oro, papá. Entonces, con esto tú generas el tráfico, los suscriptores, posicionas a tu video y generas esos ingresos que tú necesitas, ¿no? Mira, y sigo. Entonces, me he posteado esto y me he apoderado de esta sección. No solo son likes, no solo son comentarios, sino que lo tomo literalmente. ¿Ves? Es todo mi material y ni siquiera es mi grupo, ¿eh? Ahorita vamos a ver lo de mis grupos. Ni siquiera es mi grupo. Entonces, tienes que hacer algo intrépido, pero tienes que compartir contenido de valor. Si tu contenido no les impacta, no les llega, te van a banear, te van a decir, oye, me estás molestando, pues, compadre, ¿ya? Por favor. Entonces, mira, y sigo, y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. Entonces, ya tienes Twitter, te levantas tempranito en la mañana, en tres horarios, 8 de la mañana, mediodía, 2 de la tarde, y en la noche. Aquí en Latinoamérica, en la noche, al menos aquí en Perú, generas más tráfico porque la gente recién llega a sus casas, está más descansada. Ya hoy estoy llegando y tú le compartes tu contenido. Al menos en mi caso, yo he visto que en la noche también genero buena cantidad de tráfico y de suscriptores porque la gente ya está en su casa. 7, 8 de la noche ya está en su casa. Entonces, tienes Twitter,
tienes LinkedIn, solo compartiendo, solo compartiendo. Y tienes, tienes Facebook, Renzo, pero bueno, a mí se me hubiera ocurrido eso. No veo qué de innovador o qué diferente hay en eso. A veces me han dicho eso, ¿no? Entonces, voy acá y voy, vamos, administración de empresas. Otra de las cosas que me ha resultado es crear tus propios grupos en Facebook. Yo tengo alrededor de 5 grupos. Uno de ellos es administración de empresas. Tengo 26,400 miembros. Yo estudio administración de empresas. ¿Ya? 26,400 miembros. ¿Ya? Entonces, si vamos aquí... ¿dónde está? Al principio, cuando comenzamos la charla, les indiqué que se enfocaran aquí en Business Intelligence. ¿Qué tiene que ver Business Intelligence con administración de empresas? Sí, por ahí algo. Ahorita lo vamos a ver, pero siempre lo menciono en mis charlas. Tengo este grupo que tiene 26,400 miembros, mi grupo, y como puedes ver, todo es mi contenido. Por supuesto que yo acepto contenido de otras personas. Todo, absolutamente todo, es mi contenido. Todo, 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 todo. Y hago hincapié en eso, todo. ¿Ya? Por supuesto que yo acepto contenido de otras personas, pero a veces no publican nada. Acá tengo del blog. Acá este es parte de mi blog. Sigo el blog. A ver, vídeos. Vídeo por acá. Acá tengo esto. Vídeo por acá. Pero todo es mío. Todo. Estas 26,000 personas, aunque no son las 26,000 personas, por supuesto, ¿no? Pero gran porcentaje de estas personas que están aquí, que están acá, consumen mi contenido. Si yo fuera aburrido, si mi contenido no fuera de calidad, si yo les pusiera cualquier tontería, no tendría los 26,000 suscriptores. Y todo es mi contenido. Entonces, tú generas tráfico, generas reputación, generas suscriptores con tu grupo de Facebook. Y yo les digo, ahorita les voy a mostrar los otros grupos. Tengo como 5 grupos. Y todo es mi contenido, todo. Y no es spam, ¿eh? Me dicen, lo que tú haces es spam. No, porque el spam es darle, molestar al cliente, molestar al usuario con contenido irrelevante, que no tiene valor. Pero, como te digo, yo no tendría estos 26,000 suscriptores si yo les pusiera cualquier tontería, si no fuera de valor. Entonces, todo esto que está aquí es mi contenido, absolutamente todo, 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 todo. Video, texto. Pongo memes también para hacerlo divertido, porque cuando lo que noté es que a veces se pone muy aburrido. Y mira cuánto genero. Por un meme, 7.7 vistas. Mira cuántos likes. Mira cuántos likes por este meme. Y arriba, ¿qué le pongo? Mi canal. Entonces, tienes distintas maneras en tu grupo de generar ese tráfico, de generar esos suscriptores. Todo, absolutamente todo. Todo. Pero la parte que yo más resalto del grupo es esta que está acá. Perdón. Los miembros. Alrededor de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, voy a esta sección. Ahorita tengo 56 miembros. Para mañana debe estar en 100 más o menos. 150. Y les doy la bienvenida. Al darles yo la bienvenida, mira. A ver. Esta es la bienvenida de hace 3 horas. Le coloco el link de mi canal. Saludo a todas estas personas. Mira. ¿Ves? 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 ¿Ves la sábana? ¿Ves la sábana? Los saludo y les pongo mi canal. Les pongo el canal. Y genero tráfico y genero suscriptores. Este no es el mejor ejemplo. Acá tengo uno. Acá tengo... A ver, permítanme. Creo que debo tenerlo por aquí. Ah, acá está. Lo mismo que hacía en el grupo de SQL. En este caso, yo le estoy dando la bienvenida a los suscriptores del canal. Este es de 25.
ves la sábana de personas suscritas al canal, les estoy dando la bienvenida, y me pasa lo mismo, oye, gracias, los likes, los comentarios, 1.3, o sea, 1.300 vistas, solo para esta bienvenida, entonces ya te puedes imaginar. Y me pasa lo mismo, oye, muchas gracias, qué bonito, gracias por aceptarme, qué chévere, ¿no? Pero no se suscriben, entonces, ¿qué hago? Le coloco, le digo, oye, suscríbete, por favor. Gracias, con mucho gusto. Ahora vamos a mostrar otros comentarios, ¿no? Gracias, se suscriben por acá. Alegres, tata, gracias, gracias. Y le, oye, suscríbete, por favor. Nos ayudaría mucho si te suscribes. Nos ayudaría mucho si te suscribes. Y todo es mi material. Tú ves que alguien me dice, oye, no me molestes, me estás haciendo spam, me estás acosando. Nada, todos de muy buena gana, el 90% de muy buena gana, se suscriben a mi canal. Es así como de 100 suscriptores cada 2 o 3 días. Y esto es solo uno de los grupos, ¿ah?, que tengo en Facebook. Entonces, tú te puedes dar una idea de cómo puedes ir creciendo, cómo puedes generar esos suscriptores, cómo puedes generar ese tráfico y cómo puedes generar ese dinero que tú necesitas. Entonces, tienes todo esto. Este es tu reino. Tú dominas esto. Pero tengo que resaltar que el contenido tiene que ser de calidad. Si no es de calidad, nadie se va a suscribir. Si no posteas constantemente buen material, nadie se va a suscribir. No tendría estos 26,000 si el contenido que yo les comparto no es de calidad. Entonces, lo primero es contenido de calidad, y al menos a mí me pasa así, yo estoy seguro que te va a pasar a ti. De buena gana se suscriben, y si tú compartes, los saludas, interactúas con ellos, y no te digo que comiences a conversar, te tomes un café, simplemente le das la bienvenida y le dices, oye, por favor, suscríbete a mi canal en el momento que te dan las gracias. Punto. Es algo simple. Al ser tan simple, cuando las personas lo ven, te dicen, oye, ¿en serio? No te creo. Ahí está. Te lo estoy mostrando. Esa es la prueba de que se puede hacer, pero como es simple, no le toma mucho importancia. No, yo tengo que armar una campaña de marketing, que tengo que seguir este gurú del marketing en YouTube. Absolutamente. Yo no soy un especialista en marketing. He llevado cursos de marketing en la universidad, por supuesto, pero he dado mi sentido común, como un usuario. ¿Cómo puedo generar tráfico? ¿Cómo puedo generar suscriptores? Bueno, oye, ¿y si funciona esto? ¿Y si funciona aquello? ¿Creas tus grupos? Tú tienes tu blog, creas tu blog, que es gratuito. Es el servicio que ofrece Google. Publicas. Ah, me había olvidado de mostrarles esto. Este es tu blog, ¿no? Este es tu texto. Y mira lo que pongo abajo, mi video. O sea, por todos lados pones tu material. Porque yo sé que el blog no me genera mucho dinero. Me genera dinero, pero no me genera tanto dinero. Entonces, abajo le pongo el video que está relacionado al blog. Y cuando lo comparto, a ver, por acá. Cuando lo comparto, a ver, creo que tengo uno de estos. A ver. Acá está. Este es de mi blog. Y miren lo que yo pongo. SQL, Relational Learning, online gratuita, otorgada por el evento, tomado del blog Hablamos R, ¿ya? Este es del blog. Al final del artículo encontrarás un vídeo que ahonde en el tema. Entonces, comparto este artículo y le digo, hay un video ahí. Entonces, gano por el blog y gano por el video. Genero tráfico al blog y genero tráfico al vídeo. 551 que lo han visto. 9 likes, pero ha estado en la órbita de 551 personas. Entonces, tienes tu blog, que es gratuito, que lo puedes armar, 20 entradas, lo haces en 3 semanas, como una especie de manual. Y ya tienes tu blog monetizado. Acá está.
la monetización acá, si le dan like, yo gano acá, y acá también, ¿no? Y esto es a través de PC. Para smartphone te pagan más. En smartphone se ve, lo tienes arriba y todo esto, ¿no? Entonces, tienes todo esto, tienes esto, y le das algo más, ¿no? Espérame, antes de empezar con ese algo más, ¿ya? Antes de pensar con ese algo más, quiero mostrarte esto. Cuando yo comencé con el Business Intelligence, comencé con bases de datos. Había terminado un curso en la Universidad Nacional de Ingeniería sobre inteligencia de negocios. Y dije, bueno, voy a hacer un canal de YouTube sobre lo que me han enseñado de inteligencia de negocios en la universidad. Y le pedí a mis amigos feedback, ¿no? A colegas les pedía feedback sobre qué tal eran los videos, ¿no? Y me decían que eran, oye, pues tu video es súper sensacional, es muy bueno, que por aquí, que por acá. ¿Ya? Pero nadie lo veía. Era como la Coca-Cola heladita en el desierto. O sea, tenía muy pocas vistas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no, las personas no ven mi video si mi familia y mis amigos me dicen que es un muy buen video, ¿no? Es muy buen material. Y luego pensando, lo que pasaba es que era muy complicado. Yo podría hablar de bases de datos, pero en una base de datos, tú tienes que descargar la base de datos, configurarla, descargar la interfaz gráfica, tienes que hacer un montón de configuraciones que para, por así decirlo, el común de los mortales o un usuario que recién se inicia, es complicado. Y si te equivocas en descargarlo, te fregaste porque tienes que eliminarlo y es súper complicado. Hasta te puede desconfigurar tu máquina, en el peor de los casos. Entonces, recordé algo que mencionaba Steve Jobs. Tiene que ser algo simple. Simple. Ya, mira este video. Mira, 346,000 vistas, 27,088 reproducciones, y mira el número. $1,747 en un año. Y sigue aumentando. Renzo, ¿qué es? ¿Qué video es? ¿Es un video sobre cómo crear una bomba termonuclear? ¿Es un video sobre cómo crear una nave extraterrestre? No. Es un video sobre cómo crear un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt, que es lo más simple que puede haber, una de las cosas más simples que puede haber. Ya. Este video se trata de cómo crear un diagrama de Gantt en Excel. Tiene 5,213 vistas. 116 dislikes. Bueno. 300 comentarios. Entonces, recordando lo que mencionaba Steve Jobs sobre la simplicidad, busqué, ¿qué voy a hacer? Un diagrama de Gantt. Y cuando conversaba con mis amigos, les comenté sobre este video que iba a subir. 16 de febrero del 2020. Entonces, les mencioné que iba a subir este video. Y me dijeron algunos, ¿cuál va a ser tu elemento diferenciador? ¿Qué te va a diferenciar de otros videos sobre el diagrama de Gantt? Ah, lo voy a explicar muy bien. Y se me quedaban mirando. Disculpa, pero ¿ese es tu elemento diferenciador? Sí, lo voy a explicar muy bien. Y recibía comentarios como, ¿qué te has fumado? ¿Has jalado marketing? Oye, ¿de veras? Creo que no estás bien de la cabeza, que quieres que tu elemento diferenciador del video es que lo vas a explicar muy bien. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dicen las personas. Magnífico. Tu enseñanza me aporta mucho más de lo que imaginaba de Excel. Gracias por tu aporte. Gracias. Excelente explicación para realizar la tarea sin confusiones y 100% efectivo.
Muy buen y útil video. Hola, muchas gracias por el tutorial. Después de ver 3 tutoriales y llegar al desespero, por suerte encontré el tuyo y pude realizar mi trabajo sin ninguna dificultad. Mil gracias. Lo que hice fue explicarlo de la mejor manera. ¿A qué me refiero con explicarlo de mejor manera? Llegué a dominar el tema del diagrama de Gantt y luego fue súper fácil explicarlo. Entonces, no importa que tu tema sea administración, derecho, cocina, marketing, bases de datos o Linux, primero tú tienes que dominar el tema. Una vez que lo hayas dominado, se te va a hacer súper fácil explicarlo. Pero si hoy día tengo que subir un video, ya pues de esto será. No, lo dominas, lo explicas de la mejor manera, como si te lo estuvieras explicando a ti. Y una vez que tú dices, oye, me satisface este video, si yo fuera una persona que no supiera sobre el tema, me lo estuviera explicando a mí mismo, lo entiendo, y la gente va a responder el video, si lo explicas bien. Pero ocurrió otra cosa. Ocurrió esto. Se convirtió YouTube, al ver el impacto que tenía, lo comenzó a sugerir. Video sugerido está en un 37% y las externas 35%. Con esto quiero que vean lo que yo les he estado tratando de decir. Comparto contenido de calidad que YouTube ha tomado, lo sugiere, lo toma y lo sugiere otras personas, pero yo le sigo dando duro a las externas. ¿A qué se refiere con externas? Se refiere a esto, a que yo lo comparto por todos lados, en mi canal de YouTube, en el grupo de Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en LinkedIn, lo comparto y lo comparto y lo comparto y lo comparto. Entonces tengo ese mix de lo que me sugiere YouTube, lo que lo sugiere a otras personas y lo que yo comparto todo video, este video. Lo comparto. Oye, pero ya tienes tanto, ¿para qué lo vas a compartir? Igual, lo comparto y lo comparto. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y surge la pregunta, oye, ¿estás haciendo spam? No, no es spam, porque es contenido de valor. Genera valor a la persona que lo recibe. Oye, pero si todos los días lo compartes en distintos grupos, ¿la gente no se cansa? ¿No te dicen en algún momento, oye, ya párala, me aburre tu video porque cada rato lo veo? No, porque cuando tú compartes tu video, lo compartes para esas personas que están en ese día, en ese grupo de Facebook. Al siguiente día lo vuelves a compartir, no te vas a chocar con las mismas personas. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y por eso generas ese tráfico. Si tú quieres aumentar tus suscriptores, si quieres aumentar tu tráfico, si tú quieres generar este número, estos números, tanto en suscriptores como en vistas, tienes que compartirlo. Compártelo. Tu contenido es de valor. Yo estoy seguro que tu contenido es de valor, pero si no lo compartes o lo compartes de manera limitada, no vas a tener el éxito que deberías tener. Porque YouTube no te lo va a compartir. YouTube no te lo va a sugerir, a menos que comience a sentir de que hay tráfico y sobre todo tráfico externo. Mira lo que me dice. Repito, no soy un experto en marketing, solo uso mi sentido común. Mira lo que me dice. Vamos a esperar que cargue. Mira lo que me dice. Revisa las fuentes externas a YouTube que generan la mayor cantidad de visitas en tu canal y descubre cómo los usuarios encontraron tus videos. ¿Sabes cómo los usuarios encontraron tus videos? Lo encontraron en Twitter, lo encontraron en LinkedIn y lo encontraron en Facebook, en tus grupos o en grupos de terceros. Pero aún así, YouTube tiene la cara de decirte que revises las fuentes externas. Tú sabes cuáles son las fuentes externas porque tú las gestionas, tú las dominas. Más personas descubrieron tus videos en sitios web y apps externos a YouTube. Tú gestionas todo eso, tú dominas. Este es tu reino.
Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer para poder generar los suscriptores, para poder generar el tráfico. 15.878. Espero que en la noche ya estén 15.900, o mañana en la madrugada, o a primera hora en la mañana. Y ya tienes 16.000, ya tengo 16.000 suscriptores. Y tienes, sobre todo, porque a todo el mundo le interesa esto, tienes los hijos que te van a permitir quedarte en tu casa. Te van a permitir quedarte en tu casa. Quedarte en tu casa, protegerte del COVID. O tenerlo ya. ¿Sabes qué, Renzo? Yo no voy a renunciar a mi trabajo por una tontería de YouTube. Bueno, está bien, pero lo tienes como un segundo ingreso. En el contexto que estamos viviendo a nivel Latinoamérica, a nadie le hace daño un segundo ingreso. Y hay algo que tengo que mencionar. Estudio administración de empresas y siempre hago esta analogía. Yo me presentaba a la NASA, no me he presentado, sino es una analogía, me presentaba a la NASA con mi currículum y me decían, señor, usted no cumple el perfil para postular a la NASA. Por favor, no insista. No lo vamos a aceptar. No me insista. Me estás haciendo perder mi tiempo, por favor. No insista porque no lo vamos a aceptar. Con el canal, que yo lo domino ahora, el nuevo currículo Vitae, estoy enseñando R en el Data Science Research Perú, que es una institución que aboga por la difusión de la ciencia de datos en el Perú. Me aceptaron por mi canal. Si yo les llevaba el currículo Vitae, me decían, disculpa, pero no cumples el perfil. ¿Para qué sigues insistiendo? Vieron mi canal y lo que mencionaron es, todo lo que tú haces en tu canal, todo lo que tú muestras en tu canal, lo puedes hacer. Me tomaron la prueba, por supuesto, e ingresé y estoy enseñando R. Tu canal de YouTube es tu currículum Vitae. Preséntalo. Ese es tu nuevo currículum Vitae. Cuando te digan, ¿qué sabes hacer? Tú le muestras tu canal de YouTube y te va a abrir todas las puertas. Te genera suscriptores, te genera tráfico, te genera dinero y te genera oportunidades de trabajo. El título de la conversación de hoy, de la charla de hoy, era aspectos técnicos. Y es de la, hoy Renzo, y yo vine por los aspectos técnicos. ¿Dónde están los aspectos técnicos? Los aspectos técnicos los comenzamos a ver ahora. Yo uso Filmora, vamos a poner acá, Filmora, como software para la edición de vídeos. Entonces, con Filmora, yo edito los vídeos. ¿Por qué Filmora? ¿Por qué no Camtasia? ¿Por qué no Adobe Premiere, Sony? Hay un software de Sony. Vamos a ver Filmora. No sé si ustedes también trabajan con este software. Entonces, Filmora. Descargar Filmora. Ya, ¿por qué Filmora? Porque es súper liviano, es súper fácil de usar y tienes todos estos videos para descargártelo. Es súper fácil de usar, no te va a exigir mucho a nivel de hardware. No te va a exigir mucho. Entonces, Filmora para mí es la opción que tú debes usar, que tú debes usar para editar tus videos. Entonces, ya tienes tu idea, ya tienes definido el canal, ya te hemos mostrado lo que tienes que hacer para generar ese tráfico, esos suscriptores y esos ingresos. Ya Renzo. Y ahora, ¿cómo creo el video? Entonces, descargas Filmora, vas a ver, déjame ponerlo otra vez acá. Filmora descargas. A ver. Ya, acá está. Lo buscas por YouTube. Vas a encontrar abundante material, cómo descargarlo, cómo configurarlo. Lo tienes ahí, lo tienes en tu máquina. Y esa es la interfaz gráfica de Filmora. Súper simple. Tienes el menú.
Acá tienes el menú inferior, los archivos multimedia, acá tienes tu área de la línea de tiempo. Y antes de ver todo eso de edición, lo único que vas aquí es aquí, grabar. Grabar pantalla de la PC. Y listo. Le das clic aquí a este botón y te comienza a grabar la pantalla. ¿Qué es lo que yo hago? Vamos a abrir RStudio. Vamos a abrir RStudio. Vamos a abrir RStudio, esperen un ratito que está cargando. RStudio, para los que no sepan, es el entorno de desarrollo para el lenguaje de programación R. Entonces, es su entorno de desarrollo que yo uso para alguno de mis videos. Está cargando. Como tengo abierto el Filmora, se demora algo. Ya está. Acá está. Entonces, tengo el software aquí. Ah, otra de las cosas que me había olvidado mencionarles es que yo nunca salgo en mis videos. Lo que yo grabo es la pantalla y mi voz con el micrófono de la laptop. Nada más. Renzo, ¿y por qué no sales en tus videos? ¿Eres feo? ¿Eres mal parecido? ¿Eres tímido? Y no es nada de eso, sino que si yo salgo en mis videos, traigo al usuario, al que ve mi video, porque la atención tiene que estar centrada en el contenido, no en mi persona. Y eso, como les digo, yo no soy un experto en marketing, es mi opinión. Tengo un background en periodismo, he estudiado periodismo, y una de las primeras cosas que me mencionaban los profesores de la escuela de periodismo es que tú no eres la noticia, Renzo. Tú no tienes que hacer el espectáculo, el show, el contenido. Esa es la verdadera B. Eso es en lo que tú tienes que centrar al usuario, a la persona que lee tu artículo o que va a ver tu video. Por eso yo nunca aparezco en mis videos, ¿no? Y es mi recomendación para no distraerlos. Pero en los en vivo, claro que apareces, claro que tienes que aparecer, porque ahí es donde interactúas con el hardcore de tus usuarios, de tus suscriptores. Ahí sí tienen que verte, ahí sí preséntate. Pero cuando haces tus tutoriales, tus videos, déjalos, ¿cómo será ella? ¿Cómo será él? ¿Cómo será Renzo? Pero siempre menciono mi nombre. Todo el mundo me llama por Renzo. Cuando escriben los comentarios, Renzo, 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 Renzo. Porque lo único, mi cuña, la manera que yo me presento, hola chicos, soy Renzo. Y con eso ya los atrapo. Hola chicos, soy José. Hola chicos, soy Arturo. Soy Cris. Con eso ya los atrapo. Pero si yo comienzo a ponerme yo, mira mi cara, mírame, los distraigo. Y no los centro en lo que deben centrarse, en el contenido. Entonces, tienes aquí el software que tú quieres exponer, el tutorial que tú vas a hacer, o la temática que tú vas a presentar, sea un libro, no sé, cocina, lo que tú tengas, de lo que trate tu canal. Y los enfocas aquí. Acá, le das clic aquí. 3 segundos. Hola chicos, soy Renzo. En este video les mostraremos, le explicas la temática, le explicas el tema. Paramos ahí. Ya vamos a cerrarlo aquí. Espérame. Vamos a cerrar acá. Y acá te lo graba. Y puedes hacer eso la mayor cantidad. Todos los frames o todos los vídeos que componen tu tutorial o tu material que vas a subir a YouTube. Pero para mostrarlo mejor, déjame mostrarlo aquí. ¿Dónde está? Ah, acá está. Vamos a ejecutarlo. Ya. Acá está. ¿Qué me estás mostrando? Ah,
Lo que les voy a mostrar es el beso en la primera cita. ¿A qué te refieres con el beso en la primera cita? Cuando tú estás cortejando a una chica, tienen que pasar varias semanas o varios meses, dependiendo del tipo de relación, para poder robarle un beso. Entonces, yo comencé con YouTube con esa misma idea, pero yendo a un tutorial. Este es el resultado final de ejecutar este código. Este es el resultado final. Hay una tasa de retención. YouTube te mide la tasa de retención. ¿Qué tanto tiempo las personas se quedan viendo tu video? Tu video puede durar 10 minutos, pero las personas se van al minuto 4, al minuto 3. Conmigo se iban a los 40 segundos, a los 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos. Uy, Renzo, nadie se queda viendo tu video. Qué aburrido, o debe ser bien feo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Yo me hacía la misma pregunta. Si mis amigos o colegas me dicen que el video es muy bueno, pero mi tasa de retención es de 30 segundos, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasaba es que este resultado final, esta imagen o cualquiera sea el resultado que tú les estás mostrando, se lo muestras en el minuto 10, al final del video. ¿Ya? Y la gente no te va a esperar 10 minutos o 15 minutos para ver esta imagen. No te va a esperar, simplemente no te va a esperar. Entonces yo lo llamo beso en la primera cita porque cuando tú comienzas a grabar, vamos a volver a grabar la pantalla, cuando tú comienzas a grabar, miren. Hola chicos, soy Renzo. La imagen que ven a continuación es un diagrama de barras creado en el lenguaje de programación R haciendo uso de su entorno de desarrollo RStudio. En este video te mostraremos cómo crear este tipo de gráfico en el lenguaje de programación R. Comencemos con el video. Y esa es mi entrada, ese es mi intro. Al tú hacer un intro, capturas ya la atención. Le estás mostrando lo que va a obtener en el minuto 10, en el minuto 9, en el minuto 10. Ese es el beso en la primera cita. Entonces dice, oye, sí, vale la pena quedarme 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque voy a ver cómo va a crear ese diagrama de barras en el cual yo estoy interesado. Quiero ver ese diagrama de barras. Entonces me voy a consumir los 10, los 15 minutos o los N minutos que dura el video. Entonces grabas el video, jalas al área a la línea de tiempo, coincidir medios. Y ese es tu entrada. Esa es tu entrada. Es tu entrada. Y si tienes más videos grabados, lo único que haces es y complementas, lo unes. Y tienes tu video rápido y fácil. Pero hay otra cosa que espero que hayas notado. Renzo, ¿dónde están tus luces, tus logos? ¿Dónde está tu cuña? No veo que pongas ningún sonido, ninguna música. No pongo en mis tutoriales nada. Simplemente es mi voz y la pantalla. ¿Por qué? Porque con eso simplemente le das lo que el usuario quiere. No lo distraes con música, no lo estás distrayendo con una cuña, mostrando tu logo por todas partes, porque en mi opinión, no soy un experto en marketing, lo que quiere, lo que desea el usuario es algo rápido. Tu temática no es algo que ellos van a ver el fin de semana, que van a ver una y otra vez, que se van a reír, es algo académico. Simplemente están buscando solucionar un problema, una tarea, algo del trabajo, van por esa temática y se acabó. Entonces tú tienes que hacerlo lo más simple, lo más rápido y lo más digerible posible. Entonces por eso yo no le pongo cuña, no le pongo música. Es simplemente una entrada, mi voz, les explico la temática y con eso he podido generar suscriptores, he podido generar el tráfico y los ingresos que me permiten cubrir mis gastos.
hasta hace un par de años yo despreciaba YouTube, simplemente no era algo que yo consideraba. O sea, para mí YouTube, lo que estaba en mi mente, en mi framework es, yo voy del punto A al punto B, hago lo que tengo que hacer, recibo una paga y listo, eso es como funciona. Pero en el contexto de una pandemia, eso ha cambiado totalmente. Ahora hay más teletrabajo, no tanto en Latinoamérica, por condiciones de infraestructura, condiciones de cultura, no hay esa transformación digital como hay en otros contextos, en otros países, pero se está dando de a poco, pero yo lo despreciaba totalmente. Y lo mismo hacía con TikTok. También lo de TikTok son para bailes y tonterías. Estaba cometiendo el mismo error que había cometido con YouTube. Y yo, para mí, ahora, he solucionado un montón de problemas, al menos económicos, de haber ingresado años atrás con YouTube, pero simplemente no estaba en mi radar, no lo consideraba. Y TikTok también estaba cometiendo el mismo error. Con TikTok puedes crecer mucho más rápido. Esta cuenta la he creado hace un mes más o menos. Y ya tengo 845 suscriptores. 845 suscriptores. Estos 845 suscriptores me hubiera demorado 2, 3, 4 meses en YouTube. O tal vez más. Todo es material de R. Todo es material académico. Todo es material académico, absolutamente todo. Entonces, ese es el punto. Están surgiendo todas estas formas que puedes monetizar. TikTok te pide 10,000 suscriptores, pero como puedes ver, se consigue mucho más rápido que si estuvieras con YouTube, lo consigues mucho más rápido y lo puedes monetizar mucho más rápido. Entonces, no desprecies este tipo de plataformas. TikTok, tengo esta cuenta que es Hablamos R y también tengo Hablamos Excel. Hablamos Excel. 795 en casi 4 semanas. Casi 4 semanas. Entonces, el crecimiento es rápido, es exponencial. Es muy bueno. Sí, oye, pero todavía te falta bastante para llegar a 10,000. Claro que sí, pero yo veo que el crecimiento es mucho más rápido que en YouTube. Y son 60 segundos. Ya no son 10 minutos, 5 minutos. Son 60 segundos. Rápido. Al toque. Ya. Entonces, tengo que agarrar mi smartphone y comenzar a grabar la pantalla de la laptop, de la computadora. Sí y no. Lo puedes hacer. Pero ¿para qué te vas a poner en todo ese problema de grabar, ¿no? Con el celular si tienes Filmora? ¿A qué te refieres, Renzo, con eso? Ah, a esto. Crear nuevo proyecto, le pones panorámica y dices que no. ¿Qué vas a hacer? ¿Grabar pantalla de PC? Regresamos. Y le pones 488 por 768. Esto que tú ves aquí es tu smartphone. Aquí estás grabando un video para TikTok en formato vertical. Solo lo posicionas en la pantalla. Le das grabar. 3 segundos y comienzas a hablar, hablas, comienzas a mostrar tu material. Hola chicos, soy Renzo, acá en la parte inferior te muestro segundos, haces tu tutorial con esta parte de la pantalla, acá puedes ver el límite, solo esto va a grabarlo en formato vertical, hasta 60 segundos y ya tienes un video de TikTok. Ya tienes un video de TikTok aquí, en formato vertical, que vas a poder subir a la plataforma. Acá está. Ese es tu video de TikTok. Listo. No has tenido que usar celular.
la resolución es mucho mejor porque es la resolución de la pantalla, tienes mayor control y ya tienes un video de TikTok, el cual vas a TikTok, le dices cargar video. Le pones la leyenda, le pones los hashtags, le das clic aquí, subes el video y listo. Ya tienes un video de 60 segundos, aunque TikTok te permite hasta 3 minutos, pero es mucho mejor si es 60 segundos o hasta un minuto, pero mejor 60 segundos. Y ya tienes tu video de TikTok con Filmora. No has tenido que usar un smartphone, porque a veces siempre tú escuchas esos peros. Ay, pero tengo que usar un smartphone, no sé cómo colocarlo, no tengo trípode. No necesitas nada de eso. Puedes usar Filmora u otro software, aunque yo recomiendo Filmora, para crear tu video de TikTok, tanto el video de YouTube como el video de TikTok. Y creas tu cuenta en TikTok de la temática que tú estás, que tú estás tratando. Y listo. Ya tienes blogger monetizándolo. Tienes tu canal de YouTube. Y tienes TikTok, tienes esos tres ingresos con el mismo material que tú usas para tu canal de YouTube. Puedes convertirte en un creador de contenido, y con lo que te hemos mostrado puedes generar ese tráfico, puedes generar suscriptores, y al final vas a ser recompensado con esos ingresos o con esas oportunidades laborales. Lo que esperamos es que tú lo compartas. He visto que la mayoría de personas son bien egoístas. ¿Para qué voy a compartirles esto a otras personas si esto es mío? Pero estamos viviendo una crisis a nivel mundial que no va a acabar a fin de año. Se va a prolongar 2, 3, 5, 10 años más. Entonces, si esto te puede ayudar o puede ayudar a otras personas a mantenerse en su casa, a generar ingresos o ser un segundo ingreso, me sentiría bien pagado que tú compartieras con otras personas y pudieras ayudarlos a generar ese ingreso, a generar ese impacto y ayudar a nuestras comunidades a nivel Perú, a nivel Ecuador, Colombia, a nivel latinoamericano. Espero que te haya sido de utilidad. Gracias, chicos, gracias. Te dejo, Cris, te dejo, no sé, algo que mencionar. Preguntas, comentarios, sugerencias. Buenas noches. Buenas noches, Renzo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hablas con Yael. Entonces, yo te tenía varias preguntas. Uno, tú para llegar a monetizar estás mostrando material desde hace más o menos año y medio, ¿no? Desde ese año y medio que empezaste, ¿cuándo empezaste a monetizar? Me explico. Si empezaste prácticamente desde enero del año pasado, y a hoy que estamos ya a julio, prácticamente de un año y medio después, ¿cuándo empezaste? Eso por ese lado. Y no mostraste cómo el tema de monetizar, cómo monetizabas ahorita en TikTok. No mostraste algo, mostraste la cantidad, pero cómo monetizabas. Listo, gracias, Renzo. Mira, te comento cuál es la historia. Yo empecé el 24 de abril del 2018, ¿ya? El 24 de abril de 2018 me inspiré y comencé con mi canal de YouTube. Pero a mitad del 2018 perdí mi trabajo. Entonces, me centré en buscar trabajo. Y no le tenía mucha fe al canal de YouTube. Simplemente no le tenía fe, ¿ya? Y aparte los comentarios, oye, tienes que conseguirte un trabajo, que por aquí, por ahí. No le tenía fe, simplemente no le tenía fe. Entonces, lo dejé, simplemente lo dejé. O sea, comencé en abril del 2018, habré subido vídeos hasta enero del 2019. En enero del 2019, yo perdí mi trabajo en la mitad del 2018, ¿ya? Mitad más o menos, del 2018, y comencé a buscar trabajo. Recién lo conseguí en enero del 2019. Hasta ahí subí vídeos. Todo el 2019 no subí ni un solo vídeo, nada, absolutamente nada, nada de nada, nada de nada, pero ni una cosita, nada, nada, nada. Entonces,
Como el trabajo era súper demandante, me dije, voy a renunciar al trabajo y me voy a enfocar a YouTube. Todavía no tenía ninguna monetización, no tenía ni las 1000 horas, ni los 1000 suscriptores, ni las 4000 horas, no tenía nada. Pero, para mi suerte, yo subí este video. Mira, quiero que tengas en cuenta que durante un año, casi un año, no subí nada. Nada de contenido. Voy a sacarlo acá. Subí este video. Por eso le tengo mucho cariño a este video. Diagrama de Ishikawa, Mitap. Este que está acá. Fíjate, hace un año, diagrama de Ishikawa en Minitab, Renzo Cáceres Rossi. Cuando subí este video, después de un año de no subir ningún material, explotó, simplemente explotó, porque te muestra cómo crear el diagrama causa-efecto usando software, y todo el mundo hace el diagrama causa-efecto a mano. Entonces, explotó. Lo habré subido, a ver, vamos a ver cuándo lo subimos. Lo subí el 27 de diciembre del 2019, después de casi un año no haber subido nada, y para febrero ya había alcanzado los 1000 suscriptores y las 4000 horas con este vídeo. Por eso le tengo mucho cariño a este vídeo, al diagrama de Ishikawa. Entonces, en febrero, casi febrero del 2020, ya comencé a monetizar. Ya YouTube me envió el correo, me aprobó todo, te revisan el canal. Son 1000 suscriptores y 4000 horas. Te revisan el canal y recién te lo aprueban. Me aprobó todo, chévere. Pero no podía cobrar nada. Ah, no. Miento. Quiero compartirte esta experiencia para que no te pase lo que me pasó. Mira, vamos acá. Creo que no lo va a mostrar, pero a ver, vamos a hacer el intento. No creo que lo muestre, pero vamos a hacer el intento. Ah, mensual. A ver, por aquí. Junio. Ah, acá está. ¿Ves acá? Mira, dice 13,85 en junio del año pasado. Mira, 13,85. Eso es lo que había ganado en junio, para luego saltar a 114, ¿ves? 13,85 y 114. Oye, Renzo, ¿cómo vas a pasar de $13 a $114? Lo que pasaba es que yo había configurado mal la publicidad. Ya YouTube me había aprobado la monetización y yo estaba feliz. Oye, ya voy a conquistar el mundo, voy a ganar. Y luego dije, ¿pero qué? ¿Qué error he cometido? ¿Para qué renuncié a mi trabajo? $13, Dios mío. Con eso no voy a poder mantenerme, no voy a poder. Pero me preguntaba, pero si tengo tantas visitas, ¿cómo voy a ganar $13? Estaba así, no entendía por qué eran $13. Y buscando por aquí, por acá, lo que pasa es que YouTube favorece la experiencia de usuario. O sea, que vea el video sin interrupciones y solo te ponía una tanda publicitaria, pero para el creador de contenido eso no le genera mucho dinero. Entonces le aumenté a 3 tandas publicitarias, siempre teniendo esa armonía de que a cada rato, oye, cada segundo publicidad tampoco, ¿no? Entonces puede pasar de 13,85 a 114 y de ahí se fue incrementando, ¿no? Ha tenido algunos bajones, pero ya está. Ya se ha puesto en $300 más o menos. Entonces, eso es una de mis recomendaciones. El siempre estar posteando vídeos, subiendo vídeos. En mi caso,
como el trabajo era súper demandante, yo quería otra experiencia, me enfoqué en YouTube, pero lo primero que me pasó fue esto, $13.85 en junio, y estaba, ¿qué hago? ¿No? Entonces, tienes que revisar eso. Y con lo que respecta a TikTok, yo todavía no lo estoy monetizando TikTok, porque TikTok te pide 10,000 suscriptores y 10,000 vistas en general para darte alrededor, si no me equivoco, son $100, lo mínimo. Y es igual en YouTube. Reciente te indican que puedes acceder a dinero cuando has pasado la barrera de los $100, en este caso 300 soles. Lo que mencioné es que todavía me falta, o sea, falta para 10,000 suscriptores, pero el crecimiento es mucho más rápido. Esos 845 suscriptores que yo tengo en TikTok, en YouTube, me hubiera tomado meses, 3, 4 meses, 5 meses, solo para llegar a 845. Pero estos 845 los he hecho en casi un mes. Entonces, el crecimiento es rápido, no es exponer, es mucho más rápido que en YouTube. Son 60 segundos. Entonces, eso te puede dar una idea de que puedes tener blogger, puedes tener TikTok y puedes tener YouTube para generar esos ingresos que necesitas. O sea que ahí en conclusión, Renzo, podemos decir que es un tema, pues primero de constancia, ¿cierto? Es claro. Un tema también de tiempo, que no es un tiempo corto, en el caso de como estos son videos técnicos y no son masivos, pues es un tema de un poco de tiempo, 4, 5, 6, 8, hasta un año para arrancar, ¿no? Yo creo que son 3 meses. Claro, un año para mí porque no tenía experiencia. Claro, okay. No tenía experiencia, por eso me tomó un año. Pero con lo que te he mencionado de los grupos de Facebook, de compartir en Twitter, de compartir en Facebook, en todos los grupos habidos y por haber sobre tu temática, lo compartes mañana, tarde y noche. En LinkedIn lo haces en 3 meses. A mí me tomó un año porque no tenía experiencia. Yo antes no lo compartía. Cuando comencé, lo compartí en un grupito. Yo pensaba que YouTube tenía esa idea, que YouTube lo iba a compartir por mí. Pero no, es mentira. A YouTube no le interesa si tú subes el video. Le interesa cuando recién comienzas a generar tráfico, cuando comienzas a generar comentarios. Pero la única manera de generarlos es compartiéndolo. Yo estoy seguro. Digamos que a lo largo... Que yo he mencionado, son 3 meses. Son de 3 a 4 meses, teniendo en cuenta de que usted tenga ubicado su nicho de mercado. Claro, un nicho. Tú te enfocas en un nicho, pero, mira mi canal. Mira, yo tengo material de Excel, material de administración de empresas, ciencia de datos, Excel, certificaciones, Linux, ¿ya? Gestión de proyectos. Oye, Renzo, ¿y dónde está tu nicho de mercado? ¿Cuál es tu nicho? Ah, mi nicho en un principio era administración de empresas, bases de datos. Por eso el título de Business Intelligence que le mencionaba al principio. Vamos, mira, este es mi primer video. ¿Ya? Importar tablas. Acá no hay nada de Excel. Ah, por aquí una cosa. Todo era base de datos. ¿Ya? Pero nadie lo veía, lo veían muy pocas personas. Yo recomiendo, no importa que sea derecho, no importa que sea administración de empresas, Linux, bases de datos, Excel. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con una base de datos, con Linux o con cualquier otro software, es complicado configurarlo. No es que necesites cierta expertise para poder configurarlo, instalarlo. Pero cuando tú trabajas en Excel, Excel está instalado en tu computadora. Te compras una laptop y ya viene instalado Excel. Y no tienes que configurar mucho. No tienes que hacerte complicación, nada de nada. Entonces, si tú llevas tu material de derecho, tu material de administración de empresas, tu material de Linux a Excel, vas a ganar suscriptores. Oye, pero yo veo... Tú me estás hablando de Excel, pero yo veo Linux. ¿Qué tiene que ver un propietario con un software libre? Ah, pero tienes el Open Office. Lleva material al Open Office. Oye, ¿me estás diciendo que lleve SQL Server a Linux? ¿Estás loco?
uno es propietario y el otro es libre. Tú puedes instalar SQL Server en Linux y vas a tener a los dos nichos, al que ve Linux y al que ve SQL Server. Solo tienes que ampliar tu rango de acción, o que esté en la línea, en el borde, en la frontera. Pero estás abarcando a todo ese espectro, ¿no? A tu espectro principal, por ejemplo, si yo fuera Linux. Oye, Renzo, ¿pero por qué estás traicionando a la comunidad? Te he visto que he subido un video sobre SQL Server. ¿Qué tiene que ver SQL Server sobre Linux? Ah, pero yo he instalado SQL Server en Linux. Entonces, me chapo a los de SQL Server y me chapo a los de Linux. Entonces, sí, te tienes que enfocar en un nicho, pero puedes ir más allá. A mí no me da vergüenza. Mira, tengo un curso de Linux acá. Y lo pongo sin vergüenza. O sea, y por acá tengo software propietario y no hay problema. Abarco todo. Pero todo va en la misma temática. Todo está relacionado de cierta manera. R es software libre. Es un lenguaje de programación, pero es libre como Linux. Y una base de datos, SQL Server, PostgreSQL. Entonces, tienes todo eso. Ah, y certificaciones gratuitas. Certificaciones. Si tú estás trabajando con cocina, le pones una certificación gratuita, todo el mundo te va a ver. Todo el mundo va a querer ver tu canal, ver tu contenido. Entonces, es más... Ese es porque no tenía experiencia. Por eso me tomó un año. Pero yo estoy seguro que si tú sigues todo lo que te he dicho acá, lo haces en 3 meses, en 2 meses, dependiendo. Y no tienes que pasarte horas y horas editando el video ni nada por el estilo, ¿no? Absolutamente nada. Que subas 3 videos o 2 videos a la semana es suficiente. Más te va a tomar tiempo en compartirlo. Aquí está el core, en compartir tu material, en compartirlo en la mayor cantidad de plataformas posibles. Pero Facebook es tu core. Facebook es el core. Ese es mi consejo. En 2 o 3 meses, sin capital, o sea, no necesitas capital. Y es seguro, 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 seguro. No tiene, pierde absolutamente nada. Y ganas un mínimo vital, un sueldo mínimo vital. Un poco más. Ya mínimo. Va a depender de la temática, de tu nicho, pero puedes ganar mucho más. Entonces, ese es mi consejo para ustedes, chicos. En el grupo que tiene Chris, que tiene Chris en WhatsApp, permítanme, acá está, en contenido educativo LATAM, ahí también compartimos material, ¿no? Pero no dejen a TikTok, no lo desprecien. TikTok es una plataforma que te puede generar tanto más ingresos que YouTube. Y ya no solo estás dependiendo de YouTube o de Blogger, sino que ya tienes tres ingresos que lo vas a poder ver en poco tiempo. Adelante el compañero de Mundo Binario. Gracias, Cristian. ¿Qué tal, Renzo? Habla Axel. Hola. De México. Muchas gracias, me conecté ahí un poquito tarde, pero todos tus consejos, bien. Nada más que yo tengo 2 preguntas. Una es que yo también estoy subiendo contenido como tu canal, así como random, de cierta manera así relacionado, pero yo ya descubrí que el nicho o el cual se suscriben es contenido de SQL Server. Yo inicialmente comencé el canal ayudando a docentes, pero vi que no hubo mucho resultado. Entonces, tu consejo, con base a tu experiencia, es: ¿seguiré subiendo contenido de ese tipo? O ya como encontré mi nicho, enfocarme a SQL, a base de datos. Y la otra pregunta es sobre los grupos. Si yo genero un grupo, no sé, de Facebook, para compartir mi contenido como lo haces tú, ¿cómo podría crecerlo? ¿Compartiendo en otros grupos? ¿O cómo hacerlo crecer ese grupo de Facebook? Primero te respondo la del grupo de Facebook. Tú creas tu grupo de Facebook, ¿ya? Tú creas tu grupo de Facebook sobre SQL Server. Mira, yo también tengo un grupo de gestor de base de datos. Mira, yo tengo este grupo
gestor de base de datos. ¿Ya? Acá tengo 1700. Mira, ahí está Chris. También está suscrito ahí. Entonces, tengo este grupo gestor de base de datos. Creo el grupo. Y como siempre, vas a comenzar con tus conocidos. Vas a comenzar con tus conocidos. Compartas, invitas. Comienzas así. Pero luego el algoritmo de Facebook va a mostrar tu grupo. Y como puedes ver, aquí en este grupo que trata sobre base de datos, SQL Server, MySQL, es todo mi contenido. Es la misma técnica, todo mi contenido. Por supuesto, mira, acá acepto contenido de otros autores, ¿no? Porque también es aburrido ver el mismo contenido cada rato, ¿no? No estoy generando contenido constantemente y le da mayor dinámica al grupo, ¿no? Pero es mi. Mira, creo que ese es Axel Romero. Entonces, tú compartes tu contenido, compartes el contenido de otras personas y vas a poder generar ese tráfico, esos suscriptores que tú necesitas con tu grupo. Yo lo que hago en la mañana voy a Excel. Excel, grupos. Perfecto. ¿Ya? Y me paso por todo, por cada uno de estos grupos de Excel y les comparto mi contenido. Y les comparto mi contenido a todos. Todos, todos, todos. Y ahorita lo vas a ver, ¿ya? Mira. Okay. Aprendamos Excel. Hasta da vergüenza, pero bueno. Hasta da vergüenza. ¿Cómo se llama? Diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. A ver. Mira, hace 12 horas, 25 de junio, 8 compartidos, 12 compartidos, mayo, sigue y 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 sigue. Y puedo seguir hasta el infinito. Puedo seguir así hasta el infinito. Porque cuando digo como loco, es como loco. Pero como puedes ver, no me han baneado, no me han dicho, oye, a cada rato compartes tu material, qué aburrido que eres, oye, qué pesado que eres, te voy a quitar del grupo. No, porque el contenido es de calidad. Mira, 20 likes, 3 compartidos, 20, 2, 2, 15. Y eso solo con el diagrama de Gantt, ¿eh? Ah, otra cosa que me olvidaba. Como yo pongo el blog, tengo el blog acá, y le pongo el video abajo, mira. Oye, compartir a cada rato vídeo, 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 también es algo aburrido. Entonces, le pongo el blog. Le pongo el blog. Diagrama de Gantt, le pongo el blog y abajo está mi video. Abajo está mi video. Es como un círculo. Diagrama de Gantt es un nuevo contenido relacionado a lo mismo, pero abajo está mi video. Abajo está mi video. Sí, al final el tráfico lo llevas. Y lo llevas y lo llevas, lo llevas para el blog y lo llevas para tu video y generas dinero con el blog y con tu video. Entonces es constante. Y bueno, a mí me da algo de vergüenza porque, ¿no? Y orgullo también, ¿no? Si yo le doy este diagrama, no, perdón, este punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Y eso solo con ese grupo de Excel, ¿eh? Punto de equilibrio. Ahí está. Todo eso es mío. Punto de equilibrio. Todo, todo, absolutamente todo. Todo, todo, todo. Me han baneado, me han escupido en la cara, me han dicho, oye, me paras molestando, me acosas. No. Porque es contenido de calidad, es contenido que a la gente le interesa. Eso es el elemento clave. Si tú le compartes basura, claro que te van a banear, claro que te van a decir, oye, párala pues, yo cada rato me paras compartiendo tu material, ya me aburres. Y mira, y puedo seguir, ¿eh? Hasta el infinito, porque me levanto en la mañana y comparto el material. Comparto y comparto y comparto. 45 likes, 45 likes, 32 compartidos, 60. 36, cuando tu contenido es de calidad, cuando tu contenido aporta al grupo. Son pocos, pocos los grupos que me han baneado o que me han dicho, párala, por favor, ya no me compartas
Poquitísimos, así, contados con los dedos de la mano. Y como puedes ver, puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. Entonces, ese es mi consejo. Y con relación a que comenzaste con SQL Server, yo también comencé con SQL Server, con ETL. Yo comencé con ETL. Mira, importar datos de un archivo de texto a un flat file, trabajaba con Visual Studio, ¿no? Mira, crear una vista, exportar datos de Excel a SQL Server, y de ahí comencé a cambiar. O sea, no solo SQL Server, de ahí me pasé este ¿qué es? A ver, déjame ver, no me acuerdo cómo se llama esto. Ah, se me va este nombre de esta herramienta. Y de ahí comencé a cambiar, cambio, cambio, cambio. Este cubo, si tú lo buscas, crear cubo OLAP, ocupa el primero o segundo lugar en cubos OLAP. Y me sigue generando suscriptores. Hace 2 años. Y yo lo sigo compartiendo, ¿ah? ¿Eh? Comparto y lo comparto y lo comparto. Pero de ahí ya comencé a ver que, oye, necesito más dinero, necesito más suscriptores. Pasé a Power BI. Pero está relacionado con el Business Intelligence. O sea, no solo lo tomes como SQL Server base de datos, SQL Server Business Intelligence, SQL Server Power BI, SQL Server Excel, 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 Excel. Relaciónalo con Excel. Relaciónalo con cualquier cosa que tú hagas. Chicos, hoy día voy a mostrarles cómo cocinar. Vamos a mi hoja de Excel. Acá les tengo la receta. Ah. Entonces, con eso te puedes ayudar. SQL Server en Linux. Tú puedes instalar SQL Server en Linux. En Docker puedes instalarlo. Entonces, te ganas al de SQL Server y te ganas al de Linux. Visual Studio 2019, extensiones. Entonces, te puede, puedes, este, se, puedes seguir con SQL Server, pero amplíalo. Porque es bueno tener un nicho, pero a veces el nicho no te da, pues, no genera dinero. Simplemente, oye, mi nicho, si yo me hubiera quedado en base de datos, no hubiera generado el impacto que tengo ahora o que creo tener ahora, ¿no? Simplemente me hubiera estancado ahí, simplemente. Hasta Access, ¿no? Oye, pero Access es una basecita, también te genera suscriptores, también te genera tráfico, ¿no? Ese sería mi consejo. Ok, Renzo, muchas gracias. Bueno, chicos, los dejo. Gracias, gracias por su tiempo. Llévenlo a sus comunidades, aplíquenlo. Estoy seguro que si recién estás comenzando, en 2 o 3 meses, lo harás. Ya tienes los 1.000 suscriptores, las 4.000 horas y puedes comenzar a monetizar tu canal y tener éxito y quedarte en tu casa. Protegerte, proteger los tuyos, compártelo con tu comunidad, compártelo con tu país. En la universidad casi me linchan cuando dije esto. Estas plataformas acaban con la pobreza, la eliminan, simplemente la acaban. En 3 meses sin capital, ya tienes un mínimo vital y nadie te lo va a quitar. Nadie, nadie, nadie. Nadie te lo puede expropiar, nadie te lo quita. Y si emigras, si sales de tu país, te llevas tu canal contigo y ganas más. Si vas a Estados Unidos, Canadá, Europa, ganas más dinero con tu canal de YouTube, con tu canal de TikTok. Chicos, los dejo. Gracias, Chris. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y espero que les haya sido de utilidad. Un fuerte, fuerte abrazo. Cuídense mucho y compártanlo, por favor. Un fuerte abrazo. Renzo, Sí, dime. oye, de rápido, ya no te quito tu tiempo, No, no, dime, estuvo dime. excelente. Te agradezco tu tiempo. Una pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la edición de un video? Por ejemplo, dices que de 2 a 3 videos por semana, pero en tiempo tú obviamente preparando tu tema, preparando, como tú bien dices, saber lo que vas a subir. Pero ¿cuánto tiempo tú le inviertes en promedio a la semana a esto? Digo, en la publicación nada más del video, porque 2 horas, ¿dos dos horas? horas, Ah, pues. una hora para preparar el material, ¿ya? Ajá, Y otra el hora speech. para editar el video. Pero a veces tú estás apurado, ¿verdad? Tú estás apurado, ¿ya? Tú estás apurado y necesitas, oye, tengo que subir el video. ¿Qué haces? ¿Qué haces para subir el video? Ah, bueno. ¿Vas a YouTube? Voy a YouTube. Y pongo acá, diagrama de Gantt. Oye, Renzo, yo te he preguntado cuánto tiempo te demoras en editar y para qué me muestras el diagrama de Gantt. Ah, ahorita te voy a responder a tu pregunta.
Mira, no estamos. Acá está. Acá está. Espérate que ahí está. Este es mi diagrama de Gantt. ¿Ya? Este es mi video. ¿Ya? Ocupa la cuarta posición. ¿Ya? La cuarta posición. Ya. Y Renzo, ¿para qué me muestras esto si yo te he preguntado otra cosa? Ah, ¿cuánto me demoro? Yo me demoro 2 horas. Una en preparar el material y otra hora en editar, más o menos. ¿Ya? Pero estás apurado, necesitas subir material. Entonces, lo que haces es, ¿cómo puedes halagar a una persona? Copiándolo. Oye, Renzo, ¿eres un copión? En parte sí. Mi video de acá es sobre el diagrama de Gantt, pero yo lo copié, entre comillas, de esta señorita. Esta señorita tiene 1 millón. Y lo subió en el 2017, sobre el diagrama de Gantt. Entonces, yo quería subir sobre el diagrama de Gantt, pero en esa hora comencé a buscar material bibliográfico sobre el diagrama de Gantt y me encontré con este video, que lo explica muy bien, pero ella lo dividió en dos vídeos. Entonces, el procedimiento es el mismo. Uno de nuestros compañeros tiene su canal en TikTok sobre SQL Server. Si él sube ahorita un video sobre SQL Server, yo también voy a subir el mismo video porque el procedimiento es el mismo. Lo mismo me pasó con esta chica. Yo me encontré con este video y dije, oye, interesante. Ah, ya, yo voy a hacer un video sobre el diagrama de Gantt, copiándome, entre comillas, copiándome, sobre este mismo procedimiento. Le cambié gráficos, le cambié temática y la pregunta que salta es, oye, ¿eres un copión? O sea, ¿es una copia idéntica? No, no es una copia idéntica. Lo que yo hice es, como lo mencioné durante la charla, explicarlo de la mejor manera. Ese era mi elemento diferenciador. Ese era mi elemento diferenciador. Explicarlo de la mejor manera, porque el procedimiento era el mismo. Es casi idéntico. Si ahorita vamos a hacer un queque, vamos a hacer una torta. Y dos personas hacen un video sobre una torta, el procedimiento es el mismo. Tienes que amasarlo, echarle la leche. Es idéntico. Es como un calco de dos videos. Pero lo que te va a diferenciar es lo que tú le pongas extra al video. Es diferente. Y como te digo, me toma de 1 a 2 horas. 1 hora para buscar la bibliografía, el material, y otra hora para subir el video. Pero puedes acelerar el proceso, entre comillas, copiando de otros vídeos o tomando lo mejor de ese vídeo e identificando, oye, acá falló, me parece que se explaya mucho, yo lo voy a reducir, lo voy a hacer más corto, lo voy a hacer más legible o lo voy a explicar de mejor manera. Yo lo que coloco en mis vídeos es esto, mira. Oye, qué Sí, bonito me lo claro, has explicado, estás pero optimizando los tiempos del usuario, ¿no? claro, yo le pongo esto, Finalmente mira. buscas que el usuario resuelva un tema, resuelva un problema, ¿no? Que eso es lo que tú estás enfocando, eso es lo que estoy percibiendo en tu canal, tan es así que digo, yo soy uno de tus seguidores, pero Claro. sí, es lo que veía precisamente porque digo, ¿cómo le haces, ¿no? ¿Cómo logras tú o cómo armas esa estrategia? Pues porque veo que tú eres todólogo en el sentido de que pues metes de SQL, metes de BI, metes de Access, metes de Integration Services, metes de, pues ahorita lo que estás metiendo de R, que es un lenguaje, y finalmente pues tu perfil creo que por lo que nos explicas es más a lo administrativo, digo, desconozco Claro, administración de tu empresas, estudio carrera, ¿no? administración de empresas. Sí, Claro. exacto, entonces. Entonces, mira, Ese es el punto, ¿no? En el que, te recobras. pues, ahorita Mira, me sorprendes más precisamente por acá en esto. Recoder, mira, si ahorita me piden hacer algo, oye, necesito un gráfico de R y que yo no sé el tema, yo no sé el tema, Internet, Google, te da aquí la respuesta. Crear vectores, por ejemplo, si no supiera sobre vectores, ¿ya? Yo busco manuales, busco el manual, ¿ya? Busco el manual. Ahorita, a ti ahorita te piden, ahorita, oye, para mañana yo necesito un video sobre vectores en R. Oye, pero yo no sé nada, no sé cómo tú me haces, pero me subes el video de R para mañana a las 10 de la mañana. Me voy, busco por internet y acá está el vector, acá está la respuesta. Acá está, el código, todo, todo.
acá está el código, servidito, te lo dice todo, sí, claro, todo. Y no solo claro, para R, ¿eh? No solo para R, es para cualquier tema, tú encuentras la respuesta. Entonces, lo que yo hago es, ya, mira, qué interesante tema. Ay, acá está la respuesta, acá te dispone todo el código. Agarro el código, lo pruebo, veo qué funciona, qué no funciona, me tomará una hora, dos horas más o menos, ya, ponle una hora. Ya, entonces lo pruebo, y una vez que yo ya sé que lo domino, que lo puedo exponer, lo armo en video. Porque la gente se va a notar, tu usuario va a notar cuando sabes o no sabes, ¿ya? Que lo estás exponiendo bien o mal. Pero no necesitas ser un experto. Yo soy un especialista, me falta bastante para ser un experto en R. Pero tengo las bases. Yo si ahorita me dicen, oye, haz una torta y hazme un video sobre una torta, me voy acá, ¿cómo hacer un queque de naranja? ¿Ya? ¿Cómo hacer un queque de naranja? Ahí está la receta. Hay varios videos, ¿ah? Varios videos de cómo hacer un queque de naranja. Entonces yo voy, ¿cómo hacer un queque de naranja? Me aprendo cada uno de los pasos. Cuando lo tengo dominado, ¿ya? Comienzo a hacer el video. Y sale el video. Sale. Y no tengo que ser un experto chef, una eminencia, años de experiencia haciendo queques, nada. Sino que las respuestas están aquí. Las respuestas están aquí. Hasta los videos. Hasta tú te puedes, entre comillas, copiar de un video y tomar lo mejor y quitarle lo malo. Tal vez la señora se explayó mucho, no habló bien, o no muestra bien el producto. Tú ves los pros y los cons. Y lo puedes sacar. Pero yo te aseguro que en dos horitas, una hora de investigación y otra hora de video, y una media horita más con la edición, 2 horas y media, ponte. Ya 3 horas, ya tienes un video ya para que te genere ese tráfico, ese dinero que necesitas, ¿no? Ok, te agradezco mucho, Renzo. Excelente tarde. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias por la oportunidad. Lo único que les pido es que lo compartan, lo apliquen y van a obtener los resultados que nosotros esperamos que obtengan. Y se van a poder quedar en casa. Se van a poder quedar en casa o van a tener un segundo ingreso que les va a ayudar en este contexto de pandemia, ¿no? Ese es el objetivo. Al menos cuando tenga hijos o cuando tenga nietos y me pregunten qué hiciste durante la pandemia, quiero al menos decirles que, oye, colaboré con la comunidad, compartí, tal vez ayudé a alguien a quedarse en casa o a generar un ingreso que en ese tiempo le ayudó de cierta manera, ¿no? Sí, bueno, claro. Chicos, los dejo, muchas, muchas gracias, un fuerte, fuerte abrazo para todos y estamos para servirlos. Cualquier pregunta, en el grupo de WhatsApp de Cris, para que lo tengo, el contenido educativo Latam, ahí los encontramos o me encuentran en mi canal. Un fuerte abrazo, muchas gracias por la oportunidad, Cris, gracias chicos. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Cuídense. Muchísimas gracias, Cris. Pues ahí estamos en contacto. Sí, me escriben por interno para cualquier, ya las comunidades están abiertas para que compren su contenido. Luego a mí me puedas agregar a ese grupo. Yo ya estoy en el de DBAs, pero perfecto. Igual y aquí me puedas agregar al grupo. Privado, me envías un privado. Listo. Órale, estamos en contacto. Okay. Buena tarde a todos.